Bienvenidos de nuevo un día más al canal. Bueno, son las 10 menos 10. Como veis, tengo aquí a David despierto, que se ha despertado sobre las 9 así. Pero claro, es normal, con los ruidos del patio y todo, hoy que están cortando ya la solería, pues normal. A ver si encuentro. Espera, que voy a darte un tete. Esta mañana grabé un poquito cómo va lo que es las paredes. Y ahora grabaré. Y ahora os grabaré un poquito la solería, a ver si ahora me deja. Que le acabo de cortar la uña y mirar. Mirar qué rozadura le ha hecho el zapato nuevo. Los primeros días se los poníamos con calcetines por recomendación de la muchacha que me los vendió. Porque me dijo que le podían salir rozaduras. Es que en mi vida. ¿Muñeco? Según me pide las cositas, en mi vida. ¡Ay! Y bueno, pues ya los demás días se lo hemos estado poniendo sin calcetines y le ha hecho una rozadura. Y bueno, nada. Sobre las 10 y cuarto y media empezaré a vestir y a peinar. Bueno, peinar. A vestir más bien. Y voy a enseñaros lo del patio, a ver si Adai me deja y no llora. Estoy aquí, grabando como siempre. Bueno, pues nada, ya voy a la pelo. A ver, ¿qué tal? Me he hecho todavía algunas fotillas para luego poder poner delante y el después. Así que a ver qué tal. Y bueno, para la pelo me pongo esta mascarilla porque así luego la puedo tirar. La uso y la tiro. Y así no hay más problemas. Así que pues nada. Y ahora después vemos allí, a ver qué hacemos. ¿Cómo me lo dejan? Y mi madre se ha quedado dormida. Está tomando el café y me ha dicho que ahora viene. Y claro, ella es la que me va a grabar. Porque yo a mí solo me faltaba, pues estás pendiente de grabar. A ver, que a lo mejor puedo un poco al principio, pero mejor si me graba ella desde atrás, que se vea mucho mejor también. Y voy a asfixiar, perdonadme, pero es que se me ha olvidado echarme el spray. Luego cuando llegue me lo echaré porque voy a asfixiar perdida. Bueno, pues, estoy aquí en casa y ya me está despeinando Adai, así que podéis ver que no me dura mucho el pelo. Pero bueno, mirar unas mechitas así naturales, me he echado, me corta bastante, mirar por dónde me llega el pelo. Ya está, Adai. Ya, que me dura aunque sea hoy.
Me ha gustado mucho, lo único que el peinado no me va a durar, porque aparte de que ahí me toca todo el rato, de que tengo mucho pelo y no me ha podido peinar en condiciones, no se queda. Lo arrulo bien. Y bueno, os voy a contar, ahora que estoy un poquito más tranquila, que ya está de jugando, lo que me ha pasado. Porque no lo vais a imaginar. Es que esto solo me pasa a mí. Ayer estaba súper contenta porque ya tenía piscina. Muy bien, ven que me da, bájate de ahí. Y ahora no sé si tengo piscina o no tengo piscina. Yo explico por qué. Resulta que me llaman por teléfono que están a un minuto que vienen a dejar la piscina. Cuando vengo le digo, ¿dónde está la piscina? Bájate de ahí. Y me dice, ahí está en el baño. Y cuando voy al baño y he visto la piscina, la piscina es redonda, yo la he comprado, es rectangular de 2,20 m y es redonda de 3,66 m. ¿Me podéis explicar dónde meto yo esa piscina? Porque es que esa piscina no la puedo meter en ningún lado. En fin, que ahora no tendrán stock, a lo mejor me la han enviado a caso hecho porque ya no tenían stock y por tal de coger dinero han dicho, voy a enviarle otra. O no sé, ahora si no tienen stock y han vendido mi piscina a otra persona, me voy a quedar sin piscina. Esto es fuerte, ¿no? Lo siguiente. Y nada, me estoy viendo aquí más de Coca-Cola porque, nada, como te decía, con el color y todo eso, bien, contenta. Lo único eso, que el peinado, pues, no me ha hecho gracia. No, porque no, yo lo quería como más con la plancha, más ondulado, en fin, de todas maneras tampoco me iba a durar mucho, así que bueno, ya está, no pasa nada. Pero mirad, esto me ha hecho chancito, no sé, me han quedado bien. Este quizá lo tengo muy, muy rubio. Este de aquí, ¿no? Se ha quedado este como más rubio el de delante. Pero bueno, esto luego ya va como perdiendo intensidad. Y en fin, que lo que no me pasa a mí no le pasa a nadie. Vaya tela. Es que siempre que voy encaminada todo bien, se me tuerce algo. Yo es que no lo entiendo. En fin, seguramente ya me voy a quedar sin piscina. Así que muy mal. No me mirar, os enseño cómo van, ¿vale? Es el coaching nuevo. Y nada, pues así van. Ya les queda poquito. A lo mejor esta tarde ya terminan esta parte. No está mal. Me había dicho que le iba a hacer más pendiente de allí para que viniera la guapa acá. Vamos a ver. Y bueno, es que, mira, entre este pelo aquí rubio que me está matando, tan rubio. Esto sí es verdad que de aquí delante no me ha hecho mucha gracia que sea tan, tan rubio. Pero bueno, hoy voy de mal en peor. Entre el pelo que no me ha hecho mucha gracia como me lo han dejado. Si es que por eso no voy a la peluquería, por eso no me hago cambio de look y por eso todo. Es que no, es que tú miras este tono. Y miras este otro, y es que no sé. Bueno, ya irá creciendo. Me ha traído mi tía, que ya lo puedo hasta un poquito eso, pero está bueno. Arroz negro para que lo pruebe. Y nada, estoy. Estaba súper contenta y me he venido abajo. Entre el peinado que no me ha hecho mucha gracia. Vamos a ver cuando yo me lo peine, cómo se ve. La piscina. Entonces, como que me he desilusionado y me he venido un poco abajo. Bueno, mirad, lo enseño aquí mejor. Es que no me hace gracia. No sé. Tenía que haber metido como si llegara a la raíz, pero unos mechones así un poco. No sé. No sé. Ya me diréis vosotros qué opináis. O si hay alguna peluquera por aquí que me diga algo porque no sé. Deja eso. Quiere acercar. Venga, vamos a dárselo, ven. Yo voy contigo, ven. Venga. Cariño, eso te van a picar, que eso tiene un hambre que te cagas. Ay,
pica. Toma, mira, échaselo por ahí, mira. ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, esto! Se lo come. Se lo come, míralo. Coño, tío, están enmayados, qué pena. Sí, están esqueléticas. Voy a llamar al ayuntamiento que salga, tío. Guagua no, pato. Cuac, cuac. No, porque le echaron una vez al día. ¿Tú crees que le echaron a los padres? No sé. No, no. El cacharro está vacío, desde luego. Uy, ya saca. Pero es que te ha sacado toda la cabeza. ¿Mi? ¿Qué le ha picoteado al pato? ¿Qué digo yo? ¿Me ha dado qué? No, primo, te va a dar un gusto nunca. Te coja puñado. Bueno. ¿Dame eso, echa mamá? Ven, yo te, venga, tíraselo, venga, que tiene hambre. Vale. No, que quiere que le dé la mano, pero no sé. ¿Dónde vamos? ¿Dónde va? Bueno, mira, hemos venido un ratico aquí, ha salido un ratico al parque, estaba el patico, pero la voy a coger la palomita y no la suelta. ¿Eh? Se prohíbe podar cortar pisar. Pisar, cortar. ¿Y allí qué hay? ¿Más pato? Especies. Ah. Pues vale. Una vez vino así uno grande pasar, pero vamos, eso tiene un cojón apenas, ¿eh? Y ahora de noche. Uy, pero si suena una rana. ¿Qué rana? O no es una rana. O una rana abogada, porque no suena muy normal. Ay, qué bonito. Mira cómo abre la boca y la cierra ahí en medio. ¿Dónde? ¡Ay, mi carro! Que está abriendo la boca en medio y cerrándolo. ¿La veo o no? Hay un montón. La busca. Nena. Mira, ven. Qué rana, ni qué nada. Mírala en el móvil, ¿la ves? No, que está abriendo la boca y cerrándola. ¿Y es feliz? No, ya. Que sí, coño, que... ¡Hola! ¿Dónde está su vida? Papi, vamos a tirarlo por el tobogán. Ya se está riendo y no se ha tirado todavía. Mira que se da. ¡Ay, que quiere que lo suba! Tíralo otra vez. Que con un viaje no anda un carro. No se acaba uno, llega la noche y acaba uno reventado. Ahí se resbala. Pero así no, así se te puede caer el niño, como las hayas cogido antes. No hay mucho así. Tirule. Ten cuidado con el niño fuerte. Esto no rula. Tiene el culo muy gordo, levanta las piernas. Esto no rula conmigo. Y la farola que se enciende cuando quiere. Quítate. Es póster gay ese. Quítalo, quítalo de ahí. Quítalo de ahí. Este se va a tirar de cabeza. Voy a espalarme. Tengo un agarra a la barrera. No. Hola a todos y a todas. Bueno, ya habéis visto que yo ya tengo mi moñete. Y es que hace muchísima calor. Me acabo de pegar una ducha. Ay, voy a poner aquí delante del ventilador. Pues lo que pasa es que aquí ya para cerrar el vídeo de hoy, voy a abrir el de hoy. Bueno, el de estos días y el de ayer que no grabé. Pero al final, después de eso nos fuimos al burger a cenar. Luego venimos, yo tenía un dolor de cabeza enorme. Me tomé un poquito en el sofá y me fui a acostar. La verdad es que no hemos hecho más nada. Me estoy aquí delante del ventilador. Que eso tengo puesto aquí la ropa está en la gloria. Y bueno, así que bueno, pues nada, vengo a despedirme aquí de este blog. Muchísimas gracias por verme, un besito muy grande, que os ha gustado, dale a me gusta, compartir y suscribiros para vernos un día más en Daray Canal. Hasta el próximo vídeo. Humans are taking advantage of each other and of the earth.
And now as our brains begin to evolve, I wonder if we will all realize what this is worth. Will we solve the equation of birth? I say yes, it only makes sense beyond cents and dollars. Back to the beat makers and potters, back to the origins of our fathers of freedom. Not